Bienvenidos nuevamente a este mate jurídico. Estuvimos un poquito quietos en este mes de octubre, atento a la cantidad de cuestiones laborales que nos están llevando también un poquito de tiempo, así que les pedimos disculpas por no haber hecho más charlas para ustedes. Antes de comenzar, como hacemos siempre con este mate jurídico, voy a pasarle la palabra al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, quien va a saludar a todos los colegas presentes y a nuestro querido disertante, el doctor Juan Pablo Cuaranta Coster. Bebe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a vos y a todas las autoridades del foro por permitirme una vez más abrir esta actividad académica. Muchísimas gracias al doctor Cuaranta Coster por seguir formando abogados en nuestro departamento judicial. Vos sabés que el compromiso, y también veo que ese compromiso del foro, es cada día poder ser mejores abogados y de esa forma contribuir a un mejor servicio de justicia, más en un tema que ha tenido tantas. Que ha tenido tantas modificaciones, tantas nuevas interpretaciones, como la cuestión del régimen matrimonial, desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, este es el camino, lo venimos diciendo siempre, este camino de los mates jurídicos ha generado una expectativa académica en todos los matriculados de nuestro departamento judicial y también de departamentos judiciales vecinos, así que no tenemos otra cosa que hacer desde el colegio que la obligación de seguir fomentándolo y apoyándolo. Así que muchas gracias al disertante y muchas gracias a vos, Alejandra, y a todas las autoridades del foro. Gracias, Bebe, por acompañarnos siempre y bueno, seguiremos aportando nuestro granito de arena con estos grandes disertantes que traemos en conjunto y que están dispuestos a enseñarnos para, como decís vos siempre, ser mejores abogados. Así que gracias, Bebe. Y ahora pasamos con el doctor y el magíster en Derecho Internacional Privado, el doctor Juan Pablo Cuaranta Coster, un gran amigo y a quien hoy le entregamos también un reconocimiento, pequeño mimo, esta mañana en un pequeño desayuno de amigos que hicimos y le entregamos nuestro mate jurídico para que lo disfrute. Así que Juan, te escuchamos, bienvenido como siempre. Hola, buenas tardes. Gracias Alejandra y al foro por la invitación. Gracias al doctor Rodríguez Basalo por estar siempre presente. Y desde ya que en lo que yo pueda el año que viene de manera presencial ir hasta el departamento judicial a capacitar, cuenten conmigo, estoy a disposición. Bueno, ¿se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Bien, bárbaro. Entonces vamos a ir hablando un poquito del régimen matrimonial. Esto es la regulación normativa de el matrimonio y el divorcio, tanto en fuente convencional como en fuente interna o autónoma. A nivel convencional tenemos tres tratados, que son los tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940, y después tenemos una convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Esta convención tiene tres artículos que interesan, que son los que tratan esos tres temas que tiene en el título. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en lo que es fuente interna, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene su regulación normativa en los artículos 2621 a 2600. 26. El primer artículo, el 2621, trata el tema del juez competente. Y los temas que regula
son la validez, la nulidad, la disolución y los efectos del matrimonio. A esos fines vamos a tener tres jueces posibles, que son el del último domicilio conyugal efectivo, el del domicilio del cónyuge demandado o el de la residencia habitual del cónyuge demandado. Y este artículo incluye una calificación autárquica o una definición de último domicilio conyugal efectivo, entendiendo por tal el de efectiva e indiscutida convivencia conyugal, el último, es decir, en aquel que los cónyuges o futuros excónyuges estén de acuerdo en que cohabitaron, ese es el último domicilio conyugal efectivo. Esta calificación de último domicilio conyugal efectivo ya existía en el Código de Vélez, pero existía a los fines del derecho aplicable, no del juez competente. Entonces, esto implica un pequeño cambio y el viejo artículo 227 del Código de Vélez, el que muchos de nosotros hemos estudiado en la facultad en nuestro momento, se refería al último domicilio conyugal efectivo y al domicilio del cónyuge demandado. La residencia habitual como conexión procesal a los fines de la apertura de la jurisdicción internacional es un agregado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto al derecho aplicable, el Código Civil y Comercial lo que hizo fue fusionar varios artículos del viejo Código de Vélez en una sola norma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que todo lo relativo a la capacidad para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y la prueba de la existencia del matrimonio y la validez del matrimonio, se van a regir por el derecho del lugar de celebración. Y acá el Código Civil y Comercial, ya siguiendo la vieja línea implantada por el artículo 159 del Código derogado, sigue permitiendo a las partes, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, elegir el lugar donde se van a casar. ¿De acuerdo? Esto es una inserción de la autonomía de la voluntad en materia matrimonial. Otra cosa importante es que la capacidad se va a regir por el derecho del lugar de celebración del matrimonio. Esto importa una excepción a la regla establecida por el artículo 2613, en este caso, del Código Civil y Comercial, que sostiene que la capacidad se rige por el domicilio de las partes. Entonces, este artículo plantea una excepción a esa regla general. Y en cuanto a la prueba de la existencia del matrimonio, aunque el Código Civil y Comercial de la Nación o el viejo artículo 161 del Código Civil derogado no dijeran que la prueba se rige por el derecho al lugar de celebración, es algo bastante obvio, porque en esa jurisdicción es donde me van a expedir el comprobante que acredite que yo estoy casado. Un acta, una libreta, ¿de acuerdo? Entonces, ese aspecto de prueba también se va a regir por el derecho del lugar de celebración del matrimonio.
si ese lugar de celebración del matrimonio es en el extranjero, lo que tendremos que hacer es legalizar o apostillar esa acta de matrimonio para luego poder hacerla valer en el territorio de la República Argentina, donde deberemos sumarle, en su caso, la traducción por traductor público matriculado con firma certificada por el colegio respectivo, en el caso que el acta no esté emitida en idioma español. Y, por otro lado, dentro de este artículo 2622, tenemos el equivalente a lo que era el viejo artículo 160 con la remisión al 166 en materia de orden público internacional, y ahora la norma del artículo 2622 va a sostener, al igual que el viejo código derogado, que no se va a reconocer ningún matrimonio celebrado en el extranjero con alguno de los impedimentos establecidos en el viejo código, en el artículo 166, y en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 403, incisos A, B, C, D y E, que son los viejos impedimentos dirimentes que vimos siempre con relación a, por ejemplo, el homicidio de un cónyuge, el matrimonio anterior mientras subsista, etc. Y se incorpora como un impedimento lo normado en el artículo 575, segundo párrafo, en aquellos casos donde se hayan utilizado técnicas de reproducción humana asistida. Esto por cuestiones históricas, lógicamente no estaba regulado en el código velezano, y esto es una incorporación que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en los casos previstos en este artículo 403, incisos A a E, y en el artículo 575, segundo párrafo, no se van a reconocer esos matrimonios celebrados en el extranjero. Otro tema que regula ahora el Código Civil y Comercial de la Nación, que no estaba regulado en el código derogado, perdón, es el tema del matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia sí tiene una breve regulación en la Convención de Naciones Unidas que yo les mostré al principio y que es una breve referencia a la misma. ¿Y cuál es la característica del matrimonio a distancia? Que los contrayentes manifiestan su conformidad, su aceptación, brindan su asentimiento en distintos estados. Entonces, la documentación que acredite el matrimonio, dice el artículo 2623, que debe presentarse dentro de los 90 días del otorgamiento del acto. No aclara si corridos o hábiles, pero teniendo en cuenta lo regulado en los primeros artículos del Código Civil, yo interpreto que son 90 días corridos. ¿De acuerdo? El matrimonio se va a considerar celebrado en el estado donde se prestó el consentimiento que perfeccionó el acto, es decir, donde se prestó el último consentimiento, que es el que cierra el acto jurídicamente. ¿De acuerdo? Si uno solo de los contrayentes presta consentimiento y el otro no, técnicamente no hay matrimonio porque hace falta el consentimiento de ambos. Y por último,
este artículo establece que la autoridad competente deberá verificar la inexistencia de impedimentos legales, ¿sí? Los que hicimos referencia en la placa anterior, y que además la causal alegada para justificar la ausencia sea razonable, es decir, que no sea un capricho, porque digamos, la forma tradicional del matrimonio es la celebración presencial. Ahora, supongamos en esta época de pandemia donde se cancelaron muchísimos vuelos por temas de salud pública a nivel mundial, uno de los contrayentes podría tranquilamente estar en el extranjero y prestar su consentimiento de este modo, y creo que sería una justificación más que razonable, pero debe ser analizado caso por caso, ¿de acuerdo? Y la evaluación debe hacerse para cada caso concreto. El 26.24 se refiere a los efectos personales del matrimonio. Acá hay que hacer una aclaración. El viejo artículo 162 del Código Civil derogado, dentro de los efectos personales del matrimonio, incluía a los alimentos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula los alimentos en un capítulo aparte. ¿De acuerdo? Entonces, se sacó dentro del tipo legal dentro del tipo legal de lo que eran los efectos personales del matrimonio, la cuestión de los alimentos, que ahora tienen su regulación normativa de manera separada y de un modo mucho más amplio y abarcativo que lo que hacía el código derogado. Y prevé supuestos que el viejo código no preveía. Pero en cuanto a los efectos personales, se van a regir por el derecho del último domicilio conyugal efectivo. Si se quisiera, de algún modo, para saber cuál es ese último domicilio conyugal efectivo, yo en lo personal considero que se podría recurrir a la calificación autárquica que hace el artículo 2621 en materia de juez competente para justamente decir a los fines de ese artículo qué va a ser el último domicilio conyugal efectivo. En este caso tendría que ser el mismo, es decir, el último domicilio donde ambos cónyuges están de acuerdo en haber convivido. Y el cambio de domicilio conyugal produce el cambio de derecho aplicable. Es decir, si yo estoy viviendo en Estados Unidos, yo matrimonio, estamos viviendo en Estados Unidos, el derecho aplicable a esos efectos personales va a ser el norteamericano. Pero si ese matrimonio se traslada a la República Argentina, se produce el cambio del derecho aplicable a los efectos o a las relaciones personales en el matrimonio, y el nuevo derecho aplicable va a ser el argentino, porque va a ser el último domicilio conyugal efectivo de ese matrimonio. Donde sí hubo un cambio bastante importante es en los efectos patrimoniales del matrimonio. Yo me acuerdo que antes de la renovación, de la entrada en vigor del código, con la escribana María Marta Herrera, que ahí la doctora Iguale la conoce porque fuimos todos compañeros de maestría, presentamos, hola Cori,
presentamos un trabajo en una jornada notarial haciendo el análisis de las convenciones matrimoniales que se podían celebrar o no en Argentina. Y yo siempre en clase preguntaba si en Argentina se podían celebrar convenciones matrimoniales y el instinto de todos los alumnos siempre era decir que no. Y cuando yo les decía que sí, todos quedaban sorprendidos, porque la realidad era que con el código derogado siempre se pudieron celebrar convenciones matrimoniales en Argentina, porque el viejo artículo 1217 tenía dos incisos que decía que se podían celebrar convenciones matrimoniales de un modo muy acotado. Una era hacer el inventario de aquellos bienes que cada uno de los contrayentes iba a llevar al matrimonio, y por otro lado, donaciones que el esposo podía hacer a la esposa, lo que luego, cuando entró en vigor la ley de matrimonio igualitario, se sustituyó por donaciones que se pudieran hacer entre los cónyuges, de acuerdo, por una cuestión de género que quedó igualada con la ley de género y con la ley de matrimonio igualitario. Pero además, se podían celebrar convenciones matrimoniales porque en el viejo Código Civil el régimen patrimonial del matrimonio quedaba sometido al derecho del primer domicilio conyugal, y ese derecho no se movía a lo largo de toda la relación matrimonial. Entonces, si ese derecho del primer domicilio conyugal permitía la celebración o el otorgamiento de convenciones matrimoniales, ese matrimonio podía ir a un escribano, porque en ese momento y ahora las convenciones matrimoniales se otorgan por escritura pública. Entonces, demostrado que era el derecho extranjero al notario, se podía hacer el otorgamiento de la convención matrimonial. Es decir, siempre se pudieron otorgar convenciones matrimoniales en la República Argentina. La diferencia es que ahora se pueden otorgar en Argentina por el derecho argentino, y en lo que consiste el otorgamiento de esa convención matrimonial es básicamente en elegir uno de los dos sistemas que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, sea ganancialidad o no, y entonces en esto consiste el otorgamiento de la convención matrimonial en la actualidad en la República Argentina. Sigue subsistente el tema que si el derecho del primer domicilio conyugal me permite otorgar una convención matrimonial, voy a poder hacerlo de conformidad con ese derecho. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta, como muestra la placa, que el Código Civil y Comercial establece un corte de tipo temporal para establecer el derecho aplicable al otorgamiento de la convención matrimonial. Si la convención matrimonial se otorga con anterioridad a la celebración del matrimonio, se va a aplicar a esa convención matrimonial el derecho del primer domicilio conyugal. En cambio, si la convención matrimonial se otorga una vez llevado a cabo el matrimonio, el derecho aplicable va a ser el derecho del lugar de otorgamiento del acto. ¿Sí? ¿Soy claro? Entonces, esto desde el punto de vista de las convenciones matrimoniales. Por otro lado, si no se otorgan convenciones matrimoniales, el derecho aplicable al régimen patrimonial
va a ser el del primer domicilio conyugal. En este sentido, se sigue la línea del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, se sigue la línea del Código Civil derogado, pero se incluye una innovación que es muy importante, porque parte de la doctrina criticaba la vieja norma de régimen patrimonial, que si mal no recuerdo era el artículo 163 del Código derogado, en el sentido que era muy rígido e inflexible al momento de establecer el régimen, porque se sometía el régimen patrimonial solo al derecho del primer domicilio conyugal y luego ese derecho no podía ser cambiado. El Código Civil y Comercial de la Nación, haciendo eco en esta crítica, permite que si un matrimonio traslada su domicilio del extranjero a la República Argentina, pueda elegir la aplicación del derecho argentino, pero todo ello en tanto y en cuanto no afecte cuestiones de estricto carácter real y en tanto y en cuanto también se respeten y salvaguarden derechos de terceros. Y lo último, nos quedaría por ver entonces el tema del divorcio y otras causales de disolución del matrimonio que van a estar sometidas al derecho del último domicilio conyugal. En este sentido, se aplica el mismo derecho que en otros tópicos en materia de divorcio. Hubo un caso de jurisprudencia interesante el año pasado, de un matrimonio que se había celebrado en Italia, se divorciaron en Argentina. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, lo que manda hacer la ley de registro civil es que primero se tiene que hacer la anotación en el estado donde se otorgó el matrimonio y luego se anota en la República Argentina el divorcio. Entonces, ¿qué se resolvió en esta sentencia? Si mal no recuerdo, era un juzgado de Tandil el año pasado, era que no se iba a anotar en Italia esa resolución, porque aparte estábamos en plena pandemia, entonces había muchas dificultades para poder llevar adelante esta anotación y se ordenó anotarlo directamente en Argentina. Y en un caso similar, no recuerdo si año 2018 o 2019, que el matrimonio se había celebrado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no se hace anotación marginal en el acta de matrimonio como tenemos nosotros. Entonces, ante la imposibilidad de llevar a cabo la inscripción en el extranjero, el juzgado interviniente ordenó directamente la registración en el Código Civil en la República Argentina. Yo, de mi parte, nada más. Hasta acá llega mi participación. Y bueno, ahora, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quedo a disposición de todos. Bueno, excelente, Juan. Como siempre, ahí les habilité el chat para que puedan hacer las preguntas que consideren necesiten
hacer o que les haya quedado alguna duda. Y mientras se animan a escribir, voy a saludar a la doctora Corina Iguale, otra de nuestras disertantes que hoy nos está acompañando y que, bueno, agradecemos su presencia. Así que un saludo, Corina, un gusto verte. Hernán, que siempre está pidiendo cosas. Hernán, quédate tranquilo que el doctor 40 nos va a pasar el PowerPoint. Antes que lo pregunte, no sé si ya lo preguntó, pero... Ya lo preguntó. Muy bien, le gané, creo, de antemano. Así que no sé quién quiere hacer una pregunta. Este es un tema bastante, bastante fácil para explicarlo, pero bastante complicado para hacerlo, ¿no, Juan? Sí, no tanto, porque en definitiva, ahora contesto esa pregunta de las uniones convivenciales. Básicamente, el divorcio internacional lo que lo convierte en internacional puede ser que el último domicilio conyugal, tendría que estar en Argentina o el domicilio del cónyuge demandado para abrir jurisdicción en Argentina. Pero, digamos, yo he tenido algunos casos de divorcios internacionales, termina tramitando como un divorcio local. Lo que lo convierte en internacional al divorcio muchas veces es la prueba, las actas. Si vos te casaste en el extranjero, o me pasó con el caso de una persona muy cercana a mí, que se había casado acá y después se fue a vivir al extranjero porque trabajaba en una empresa multinacional. Entonces, ese es otro tema. Si te trasladan por una empresa multinacional, vos no tenés último domicilio conyugal afuera, porque vos no te pusiste de acuerdo con tu cónyuge para irte a vivir afuera. Te fuiste porque te trasladaron laboralmente. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera algún tema, podría plantearse. Muchas veces se plantea el tema de la validez de un matrimonio como una cuestión previa en una sucesión, para ver si el segundo cónyuge hereda o no hereda, por ejemplo. Pero en materia matrimonial no hay grandes discusiones, por lo menos no hoy en la jurisprudencia. Se ha ido resolviendo todo y el Código Civil y Comercial de la Nación se ha ocupado de ir receptando esa doctrina y esa jurisprudencia. Así que muchos problemas que antes se planteaban ahora tienen solución normativa. Genial. Ahí Hernán pregunta, ¿y el tema de las uniones convivenciales? Bueno. ¿Cómo es a nivel internacional? Sí, está regulado en los dos artículos siguientes, que son el 26.27 y el 26.28, y básicamente el juez competente es el mismo que en matrimonio, es decir, el de donde se demuestre que las personas que integran la unión estuvieron efectivamente conviviendo, o el domicilio de la persona, el domicilio o la residencia habitual del conviviente, que es demandado, y en materia de derecho aplicable se va a aplicar el derecho del lugar donde la unión convivencial intente hacerse valer. Son esos dos artículos, que son el 26.27 y el 26.28, y el contenido, palabras más, palabras menos, es ese. Genial, Juan. Acá Gabriela pregunta, bueno, muy buena la clase. Mi pregunta es la siguiente, dice, me toca muy de cerca. Mi pareja se casó en Cuba, se divorció acá en el Tribunal de Familia de Quilmes, creo que el 2. Y si nos quisiéramos casar, ¿él tiene aptitud nupcial?
tiene que inscribir el divorcio. Pues claro, pregunta, ¿habrá que hacer algún trámite previo? Yo no sé si en Cuba tienen el sistema de partidas y de anotación marginal como tenemos en la República Argentina. Eso habría que hacerse asesorar por un abogado cubano. Si esto fuera así, hay que hacer anotar en Cuba marginalmente el divorcio y luego con esa inscripción marginal anotarlo en Argentina, y una vez que está anotado acá en la República Argentina también, bueno, ahí tenés la prueba y te habilita la habilidad nupcial para volver a contraer matrimonio. Porque aunque lo tengas por sentencia, necesitas demostrarlo, y para demostrarlo necesitas tenerlo inscripto, que es lo que hace publicidad y plena fe respecto a terceros. No sé si te quedó claro, Gabriela, si no, escribinos nuevamente. ¿Alguna otra consulta que tengan los presentes? Así se la hacemos a Juan. Si no, vamos a dar por finalizada la charla, el mate jurídico de hoy, agradeciéndole a Juan Carlos, a Juan Pablo, como siempre, ya te estaba diciendo Juan Carlos, agradeciéndole a Juan Pablo, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos. Espero que podamos continuar con estas charlas. Ya este año no creo, pero bueno, a ver qué dice Gabriela. ¿Sería solo por la oponibilidad? Solamente, dice. ¿Y te parece poco? Tal cual. Así que, bueno, agradecidos a todos los presentes. Acá los saludos de Hernán para Juan. Los agradecimientos de todos los presentes. La verdad que estuvo genial. La charla, como siempre, concisa, concreta, la parte práctica, que es lo que a nosotros nos interesa para poder trabajar y poder ejercer esta profesión. Así que les agradecemos a todos. Juan, como siempre, un placer tenerte. Muchas hoy gracias. Dos veces en el día. Así que el mate les cuento, no lo exhibo porque lo tengo curándolo de acuerdo a la técnica correntina que me enseñó la doctora Rupérez, pero sí, muy lindo. Prometo que la próxima charla, acá tengo otro para mostrarle a los chicos, el mate que le hemos regalado al doctor 40, al doctor Carretero, tenemos uno para la doctora Iguale también, y con su bombilla. Así que genial nuestro regalito para los disertantes. Agradecido como siempre, Juan, un placer tenerte. Nos estamos viendo en la próxima y gracias a todos por estar presentes en este horario, con este calor, y acompañarnos y seguir capacitándose, que es nuestro objetivo, que podamos aprender todos los días. Así que gracias a todos. Hasta el próximo mate, ya vamos a tener las nuevas publicaciones de los mates de noviembre, que vamos a tener los últimos, y ya descansamos hasta el año siguiente. Así que un abrazo para todos, gracias por estar y los esperamos la próxima. Juan, tu despedida. No, simplemente agradecerte a vos y al foro por la invitación, y bueno, para el año que viene nos queda pendiente, que este año no pudimos hacer el de sucesiones. Queda usted notificado, doctor 40. Usted sabe bien que le va a llegar la notificación. Gracias a todos los que están siempre acompañándonos. Por ahí la vía Marcela. Bueno, Hernán, como siempre. Gracias a Noé, que es nuestra secretaria, que está ahí al pie del cañón, como siempre. Corina, un placer volverte a ver. Nos estamos viendo pronto. También te vamos a notificar a vos también para que des alguna charla. Así que hasta la próxima y nos vemos pronto. Gracias a todos por estar. Hasta luego.